Volvo España ya cuenta con nuevas instalaciones en Zaragoza. La marca de automóviles ha estrenado este jueves un novedoso concesionario donde todo está dirigido a que el cliente se sienta como en su propia casa. Situado en la carretera de Logroño, concretamente en el número 32, Automóviles Sánchez se encarga de que los compradores de automóviles queden encandilados de la variedad que allí se ofrece. Su director, Alberto Sánchez, ha asegurado que supone una apuesta por Zaragoza y por Aragón. Además, ha explicado cuál es su principal objetivo. No tanto el incremento de la venta de unidades, que por supuesto esperamos, sino cumplir las expectativas de un cliente que cada vez espera más de nosotros y de nuestro producto, de la experiencia que nosotros le generamos y de cómo le tratamos, de cómo se siente. Y fundamentalmente hemos creado las nuevas instalaciones debido a eso, a nuestros clientes. Al acto de inauguración han acudido tanto el presidente de Volvo España, Germán López Madrid, como su consejero delegado, José María Galofré. El primero ha expresado cuáles son las expectativas que tiene de cara al año 2014. Con el plan PIBE, el próximo año si continúa, llegaremos a un mercado de unas 750.000 unidades, si no repetiremos lo mismo que este año. Y el mercado español es un mercado de 1.300.000 unidades si cogemos los ratios europeos de número de habitantes y número de familias. Los aragoneses, en concreto los zaragozanos, ya tienen en su ciudad una nueva oportunidad de renovar su vehículo con la máxima fiabilidad posible.